Y estamos aquí con Freddy, el afroamericano francés que se ha decidido a cargarse al barón Bondorf. No sé exactamente cómo se llama. No sé, yo creo que sé que no puedo pasar. Ah, vale, espacio. Espacio, tío. Oh, mis cizañas. ¿Cizañas? ¿Cizañas? Cizallas. Cizallas. Se meten cizaña. Cazalla. Vamos, vamos. ¿Y ahora qué? ¿Lo vas a cortar también? ¡Por culo! ¡Bárbaros! Muy buenas, chicos, no lo hemos dicho, bienvenidos a los jugadores. Estamos jugando al... Valiant Hearts. ¿Valiant Hearts? ¿Qué? Sí, Valiant Hearts, The Great War. ¿Pistas? No lo sé, tío, pero sale una paloma. Dale. Sale una paloma. Sale una paloma con casco. Qué graciosa. Estas guerras no me gustan. Malditas mierdas. Ah, vale, que estos son diarios. Bueno, estas cosas no os las voy a poner, ¿vale? No. Gustéis. Bueno, o sea, sí, no. la historia se cuenta por sí sola, tío, sí. No hace falta. Si queréis ver esto, mira, aquí os dejo esto, por si queréis verlos. Estados Unidos en el ejército francés, la batalla del Marne, que es la que estamos, supongo, ametralladoras. Hay un niño, pero es el Chucky, tío, el muñeco diabólico, ahí surgió. Y captura banderas, básicamente lo que se va a ser Battlefield, por lo menos el antiguo. Supongo que lo de capturar banderas era simplemente para desmoralizar a las tropas enemigas, ¿no? Hombre, no, capturar banderas es porque has capturado un cuartel de la otra mierda, tío. Y quitar la suya y poner la tuya. Bueno, ya, pero me imagino, te quedas con su bandera, te limpias el culo con ella y así las tropas dicen, me cago en 10. Tío, es que ves, soy negro, tío, lo he metido ahí, es que soy bueno jugando a baloncesto. ¡Hala! Soy bueno jugando a baloncesto de renacimiento. Toma ya. No offense to you. Ese señor te dice, revienta un puente. Sí, pues no sé dónde está el puente. También eres otro pingao sin armas, tío. O sea, tu única arma es... No me hacen falta armas. Tu única arma que es una cizalla, tío. Bueno, mira el pueblo. Parece Origen. ¿Origen? ¿La apellido? ¿La de Leonardo DiCaprio y los sueños? Claro. Ese señor va a morir. Muerto. ¿Te podría haber salvado? No, seguramente no. A ver, esto lo tengo que lanzar. A ver, cuidado. Allí, ¿no? Que hay una escalera, seguro. Sí, claro. ¿Mis dotes de baloncesto? Allá van. ¡Béisbol! ¡Vete para atrás! No, que aquí no llega. Que no llega, mira, voy sobrado. ¿Ves? Ese hombre me para todo. ¡Hola! Explota la granada a las 3 horas. ¡Allá va! ¡Michael! ¡For the... ¡For the win! ¿Qué? Canción de Space Jam. ¡Vamos, Freddy! ¿Tú viste Space Jam? Por supuesto que vi Space Jam. ¿Qué te pareció? ¿Quién no vio Space Jam? Tengo un ladrillo. Ahora tienes un ladrillo. Pues tírasela a ese señor a la cabeza. Está más por culo. Toma. Vale. Pues mejor. Corre. No. Pero, tío, ¿qué haces? No sé. Coge otro ladrillo y distrae otra vez. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Un ladrillo? No entiendo. ¿Por qué hay un ladrillo aquí? Voy a quedarme 3 horas mirándole en caso de que no sea un ladrillo y sea una persona camuflada. Maldita sea. Yo ves ladrillo. En estas tierras francesas no entiendo nada. ¿Por qué hay ladrillos aquí? Pues ponerlo en el único sitio en el que no hay. Tío. Ah, no me cuenta. Toma. Así los pongo yo las cosas, a puñetazos. ¿Estáis todos preparados? 3, 2, 1, ignición. ¡Pulos enfants de la patrie! Uy, no. ¿Qué pasa? ¿Cómo se han enterado estas personas? Porque gritamos por los enfants de la patrie. Normal. Por supuesto que es culpa tuya. ¡Por los hijos de la patria! Mola mucho más el español. Por los hijos de la puta. No, de la puta, no, de la patria. Mira, hay una. Es que hablamos un montón y no se oye la música, pero de verdad merece la pena. Sí. Es un juego... Voy a tirar yo aquí... Wow, no sabía que podía subir por ahí. Ha sido inercia total. Que voy a hacer un poco de publicidad gratuita, pero si... Este juego está para Play 4, Xbox, ¿no? No sé, para 3 está también. Bueno, pero está para ordenador. Lo podéis comprar en las plataformas digitales como Steam. Como Steam. Y que conste, y lo digo totalmente serio, que Steam no nos da un duro. Exacto, ojalá no tiene ese dinero. ¿Haces, de hecho, tío? Tengo que dispararlo allí. De hecho, a nosotros no nos da dinero nadie. Bueno. Mi madre de vez en cuando me da 1 euro, ¿sabes? En plan. Sí. Tómate una Coca-Cola. Digo, sí, claro. Tú trabajas, pero yo soy uno de esos parados que no están en la cola del paro. De hecho, ya no trabajo, me han despedido. Oh. Pero no pasa nada, siempre chicos. Siempre puedes alistarte al ejército. No pasa nada, chicos. Siempre me quedará la universidad. Bueno, viniendo a cuento. Si puedo pagar la matrícula, esa es otra. Hombre, has estado trabajando. Ya, sí. Siempre puedes pedir una beca. ¿Dónde quedó mi inocencia? ¿Qué miras, tío? Mi inocencia. La busco. Ay. Vamos, Freddy. ¿Qué pasa? Oye, Fíjate, solo se activa cuando me acerco. Sí, es como... Veo, no veo. Uy. Tío, ahora. Ahora. Está una trinchera.
¿Me espero o subo? Me la juego. Espérate, hombre, espérate. Vale, me la espero. ¿Me la espero? Pero a ver si te va a dar ahí una bala perdida. Sigo buscando mi defensa. Ya está. Corta. Spameo el espacio. Corta. Bien. Oh, granadas. Aquí un compañero. Qué interesante. Granadas alemanas. Tomático Met. Granaten. Tomático Met. Porque son alemanas. Granaten. Dices de Granaten. Schwarzfurt. Puto niño loco alemán de vídeo YouTube, tío. Son real tournament beats. Ay, lo que decía, tú has dicho en el. Dijiste en el vídeo anterior que te gustaba el francés, ¿vale? Sí. Y de hecho, en películas tan chulas como Matrix, señor Merovingio dice que el francés es su mejor idioma para insultar. Pero yo estoy en profundo desacuerdo con eso. ¿Profundo desacuerdo. Tío, este está huyendo el Barón Bondor. Fils de pult, dice algo así como Fils de pute en culeta mea. Que es algo así como hijo de puta, me follo tu madre. Eso no queda nada bien en francés. Es como... Queda muy bien. No. Queda muy elegante. Eso no tiene ningún sentido. Si tú vas a insultar, tienes que llenarte la boca con ello. Y para eso no hay nada mejor que el español. Pero eso es... ¡Hijo de puta! Pero eso es... Porque en español somos muy burdos, pero es bonito para... Es bonito para... No sé qué tengo que hacer ahora. Tengo aquí esto. Pues seguramente darle a la escalera. Por ahí no debe ser. Muy bien, muy bien. Has conseguido que el señor alemán mire la escalera con detenimiento. Está mirando ese cuadro, ese señor. Es un espejo roto, pero bueno. Bueno, no soy muy listo. Tampoco sé diferenciar entre un cuadro y un espejo. Yo no estoy de acuerdo. ¿En qué? ¿En que no sea muy listo? No, en lo del francés. A mí el francés me parece muy bonito. A mí no, tío. Lo siento. Es uno de los idiomas que más odio. No pasa nada. Además, me parece cultural. Es como si fueran a vomitar cada vez que hablan. ¿Cultural? Sí. Le petit déjeuner. No sé cómo explicarlo. Eso porque lo estás forzando. Y yo he estudiado francés, ¿eh? Y yo en el instituto. 4 años. Y es muy bonito. Vete, que tal. Voy. Uy, ¿qué? Vas a morir. Te han dado un tiro por coger un pañuelo. ¿Y qué tengo que hacer? Pues, ah, digo, viene una estampida. Pues supongo que meterte por esa puerta de allí, ¿no? Vale. Que... Perdón. Nada. Que bueno, sí, son opiniones. No sé qué te diga, tío. Tío, lo estoy haciendo todo el rato mal. Vamos a ver, tío. Primero, baja la escalera. Ya. Coger botella. No te preocupes. Tío, le estoy volviendo loco al señor. ¿Y si la echas para allá? Ah, no, porque eso está roto. Mira, lo que voy a hacer es esto. Yo tengo un plan. Como buen americano que soy. Venga. ¡Hostia, la cara! ¡Muere! ¡Hola! Dios, me te transporto, ¿sabes? Eres otro señor imbécil que tampoco tiene armas. Este juego, aparte de... O sea, a pesar de estar en la guerra, es un poco pacifista, ¿no? Si le das con el tomate ahí en la escalera... Ah... Mira, ya hay una carta. ¡Oh! Qué oculto está todo. ¿Y cómo coño vas a cogerla? Ah, pues tienes que tirar el tomate para el otro lado. Que no, mira, hago así. Toma. Joder, tío. Y carta para Fran. Se me olvida que puedes matar a la gente. Bueno, me he dejado 3 objetos, pero sí, me da igual. ¿Pero dónde están? Bueno, chicos. No. No, todavía no. Vale. Bueno, mira, chicos, no pasa nada, seguimos jugando, no vamos. No sobra tiempo. ¡Ah, por el varón! ¿Qué haces? Ponía ahí espacio. Pero si se ha escapado en un cepelín, le tendré que perseguir o algo. Pero que ponía espacio ahí. ¿No has visto antes lo de la toma de banderas? ¡Ya está! ¡Dios! ¡Oh, Freddy! ¡The Berserker! ¡Soy Conan! ¡Ay! Conan con bigote. Con el apoyo de las fuerzas británicas, seguimos. El plan alemán fracasó. ¡Toma! ¡Sí! Se desplegó hacia el norte. Y con siempre son los alemanes los que intentan conquistar todo, ¿eh? Sí. Bueno, los alemanes no. Siempre hay un señor alemán que está loco y convence a todos los demás. Mira. Convertirían en imagen indeleble de la Gran Guerra. Aquí es donde Tolkien empezó a escribir El Señor de los Anillos, de las trincheras. Eso es verdad. De Carl se retiró a las... Yo supongo que estaba muy aburrido de pegar tiros. Y entonces dijo, que le den por culo. Me voy a inventar a los altos elfos. Que son gente aria. Bueno, pues ahora controlamos. Toma, no podría haber más estereotipos, tío. Controlamos de nuevo a... ¿Cómo se llamaba este señor? Freddy es el alemán. ¿Carl? No, Carl es el alemán. Bueno, al padre. Dale al diario. Controlamos de nuevo a Emil. Emil. Emil Sola. No lo he leído, pero me acuerdo que es Emil de repente. Al menos no lo ponía. Ah, pues fíjate. ¿Qué tengo que hacer? Mira, esta gente tiene los cojones de poner los cuadros en los árboles. Pues ¿qué tienes que hacer? No lo sé. Habla con ese señor. Quiere comer salchichas. Pues una salchicha. ¡Ay! ¡Un perro! ¡Ah! ¡Qué majo! Ese es el perro que salía en el... Sí, al principio, así que supongo que en algún momento nos lo llevaremos.
cartas. La batalla de Noob Chapel. La War of Rifles. Hola, esos señores. Tunak, tunak, tun. Bat, 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 da, da, da. Barro. 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 Hay un artículo dedicado al barro. Hay un artículo dedicado al barro. Exacto. Venga, vamos a cocinar. No me dejamos. ¿Por qué? Porque el perro quiere agua. Quiero agua para el perro y que hay una rueda, yo tiro de inteligencia, le doy así, sale agua, que se ve que va a dar congelada al instante y entro para adelante. Pero esta guerra, ten en cuenta que no tiene nada que ver con la Segunda Guerra Mundial, quiero decir, los objetivos son absolutamente diferentes. ¿Y quién te ha dicho que tenga que ver? No, ni nada, pero yo qué sé, a lo mejor la gente se confunde. Mira, mira, una foto. Una cosa. La foto de tu hija. ¿Por qué? Child. Vamos. ¿Qué? ¿Qué ocurre? Uy, 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 hostia en la cara. Ah, no. Scar. Soy yo. Hola, amigo. El único hombre sin bigote. De todo juego. Barbie Lampiño. ¿Dónde está mi... Puro. Mi esposa. Inocente. Querido padre. Padre de familia. Carta. Vivimos en un clima de incertidumbre. ¿Sabes? Carta es como... Casa. Los alemanes usan a la gente de San Miguel como escudo humano contra los bombardeos franceses. ¿En serio? Cabrones. ¿En serio? Espero que los alemanes te traten bien. ¿Y ahí vendrá la expresión carne de cañón? De hecho, sí. Tu nieto te manda besos. Te envío una foto suya. Qué jodida es la guerra, tío. Espero que este juego sirva para que nadie de los que están viendo esto se aliste al ejército. ¿Te gustaría que la reina de Inglaterra viniera y te hiciera así con el dedo? ¿Te gustaría? ¿La reina de Inglaterra era? Sí. No me acuerdo. O el bueno, rey, chicos. O el rey, no me acuerdo. ¿El rey de Inglaterra? ¿Hay rey en Inglaterra? No, pero lo habrá. Bueno. Cuando muera la susodicha. Ya, porque esa mujer es inmortal. Soy muy hábil con las cadenas. Sí, ya te digo, tío. Eres el maestro pivotador. Bueno, chicos. ¡Que tengo hambre, coño! Bueno, pues en el siguiente capítulo vamos a darle de comer al alemán. Satisfaceremos sus deseos culinarios. En el siguiente capítulo. Sus deseos culinarios. De los jugadores. ¡Oh! ¡Ya te... la la! ¡Mon Dieu! ¿Mon Dieu? ¿Mon Dieu? ¡Oh! No sé qué más decir. Sí. ¡Oh! ¡La culé de mer! ¡Suscribirse! ¡Dale like si te gustó! ¡Y compartirlo! ¡Exacto! ¡Y gustó! ¡Es del restaurante donde trabaja Gatatouille! Esto es muy ofensivo para todos los franceses. Pero no nos ven franceses. Además, se deberían sentir orgullosos de su idioma, que es muy bonito. ¿Cómo crees que nos imitará un francés? Pues no lo sé, pero sé cómo nos imitan los de Sudamérica. ¿Cómo? Siempre dicen, sobre todo a los madrileños, porque yo... Conocí, ¡tío! No, tío, no. De repente ponen una voz súper grave y hacen, ¡joder, tío! ¡Es que solo no sé qué, joder! Dicen como joder en 10 ¡joder, joder! Pero bueno, yo no me ofendo. No, ¿cómo nos vamos a ofender por una cosa graciosa? Es verdad. Por favor. De hecho, decimos joder mucho. Por favor, hay mucho puritanismo en esta puta sociedad. No se me ocurrían más cosas con P. Yo me acuerdo, para acabar, una chica colombiana que decían que los españoles éramos, decíamos muchas palabrotas. Muchas. Claro que sí. Y es verdad. Y es verdad. Y como decía, ay, Fran. Ay, Fran. Eres tan mal hablado. Tan mal hablado. Pero con el acento correspondiente. Correcto. Bueno, adiós a todos, gracias por ver el vídeo y lo mismo de siempre y... ¡Volveremos en los jugadores! ¡Comida!